Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos contiene esta caja, que es un objetivo de Canon de 50 milímetros, apertura 1.8, lo que lo califica como un objetivo bastante luminoso. Canon tienen también otros objetivos incluso más luminosos que este, de 50 milímetros de focal fija, 1.4 y 1.2, pero a unos precios, pues para mí, de momento, si no me toca la lotería, fuera de mi alcance. Este tiene un precio aproximado de unos 135 euros, comprado en Amazon. Hace ya unos cuantos meses, si no más, un año quizás, que compré otro objetivo de 50 milímetros. Más o menos rondaba, creo que también ese precio. Pero bueno, he visto este, o salió este más tarde, no os puedo decir cuánto, y la verdad es que el aspecto de construcción y los materiales utilizados han mejorado bastante con respecto a la versión anterior. Tenemos lo que es el más peso, hemos ganado un poquito más de peso en el objetivo, y lo que es la bayoneta que encajaría en el cuerpo de la cámara, de nuestra reflex, pues es metálico. El anterior era de plástico y daba una sensación ahí, bueno, pues un poco de juguete. Fijaros el precio, 137 euros. Ahora mismo si lo compráis en Amazon, ¿vale? Todavía sigue teniendo el otro objetivo también, si os interesa. No sé cómo andará de precio, debe ser muy similar. En cuanto a peso y dimensiones, este es un objetivo un poco más pesado que el otro. Y el otro creo que le gana algo en milímetros de altura, pero muy poco. Ambos evidentemente son de focal fija, o sea que si queremos acercarnos a objetos o personas no tenemos la posibilidad de hacer zoom, nos vamos a tener que acercar nosotros. Como veis, en el objetivo solamente tenemos un anillo, y es el anillo de enfoque para poder enfocar. 69,2 milímetros de altura. El otro será 70, 72, poco más. Lo que sí varía bastante es el anillo de enfoque, que este es más cómodo de utilizar, de manejar, es más ancho. En el anterior era más estrecho. Y también varía lo que es el diámetro, si queremos poner un filtro, tiene un diámetro un poco más grande. Por lo demás es prácticamente igual. Bueno, excepto que este es más silencioso que el otro, bastante más silencioso. ¿Veis? El diámetro 49 milímetros, algo un poco superior. La apertura 1.8, o sea que es muy luminoso. Vamos a poder hacer unos desenfoques muy buenos. De hecho, la mayoría de los vídeos, o los últimos vídeos, desde hace ya tiempo que veis en mi canal, están grabados con el 50 milímetros. De vez en cuando también utilizo el 100 milímetros. Para detalles, para acercarme a los detalles y lograr un mejor enfoque. Pero el 50 milímetros es el que utilizo en la Canon 6D, que posiblemente la sustituya o venda la Canon 6D y lo venda con el objetivo con el 50 milímetros, el que me compré hace unos meses. ¿Veis? Son prácticamente similares, pero fijaros en el anillo de enfoque, qué diferencia. Es mucho más cómodo lograr un enfoque preciso con el nuevo objetivo, es más ancho. Y es muy suave, la verdad es que es muy suave. Y apenas hace ruido, ¿vale? La Canon 6D la voy a vender porque yo no hago fotografía normalmente con la reflex, así que me interesa una cámara que tenga autoenfoque. Perdón. Y por eso la voy a vender. No es que tenga ningún problema la Canon 6D, es una cámara que tiene una grava de muy bien, tiene una ISO que me encanta. Pero el tema del autoenfoque para el vídeo para mí es casi, os diría, que fundamental. Eso sí, claro, pues tendrá que estar puesto en autoenfoque. ¿Veis lo que os comentaba de las bayonetas? El de la derecha es el antiguo con la bayoneta de plástico, y el de la izquierda, el nuevo, con la bayoneta de metal. Y si los tenéis ambos en las manos, pues notaréis esa diferencia. Incluso una diferencia de peso también. Y la calidad se nota bastante. No es un objetivo de los más caros de Canon, es de hecho de los más baratos de Canon, pero que os va a dar grandes satisfacciones a la hora de hacer fotografía. Fijaros, 159 gramos frente a 132 gramos, y todo eso que se nota, pues en la calidad de los materiales, evidentemente. Así que si queréis esos desenfoques como los que podéis ver en las películas o en mis vídeos, y que digamos el objetivo principal esté enfocado pero el resto esté difuso, ¿vale? Pues eso lo vais a lograr muy fácilmente con un objetivo como este de 50 milímetros. Que también lo podéis hacer con vuestros objetivos, por ejemplo, el que os viene por defecto en la cámara, un 18-55 milímetros. Pues también lo podéis hacer, ¿vale? Os tendréis que pues, sacarlo a tope, a 55 milímetros, acercaros, pero es mucho más sencillo lograr ese efecto, ese bouquet, como llaman algunos, con este objetivo de 50 milímetros. Así que ahí lo veis montado en la Canon EOS 6D, que no sé si próximamente quizás sea sustituida por la 80D, la nueva cámara que ha sacado Canon, que tiene autoenfoque, pantalla, bueno, pues abatible, es la pantalla además táctil, tiene un autoenfoque bastante rápido, creo que tiene la tecnología esta que llaman Dual Pixel, es la sucesora de la 70D, pero bueno, ya veremos qué es lo que nos trae en un futuro, si cambió esta, la 6D o no. La 6D para fotografía, yo la veo más enfocada para fotografía. Para el vídeo, pues bueno, he grabado muy bien, pero tienes que cuidar mucho el enfoque. Y si te estás grabando a ti mismo, no tienes posibilidad de verte, si no tienes un monitor externo, no puedes sacar la pantalla y encima la cámara no tiene autoenfoque, pues te complica un poco más las cosas a la hora, por ejemplo, de grabar un videoblog, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya parecido de interés. Y lo principal, que al menos os haya entretenido. Así que si veis cambios o tengo cambios de cámara, pues supongo que os lo mostraré evidentemente en el canal para que todos veáis la nueva cámara o si adquiero algún objetivo nuevo. Lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!